Como de costumbre, las primeras nieves llegaron antes de lo habitual, brindándonos una preciosa estampa otoñal. Intento de localizar algún animal, pero con los cambios de tiempo es difícil saber cuáles serán sus carencias. Sigo ganando altura para tener una buena perspectiva de todo el cazadero. Bien pegado a la peña, paso a paso, le voy ganando metros al ciervo. Antes de asomar vista a la canal donde estaba el animal, compruebo la dirección del viento. Cuando asomo, el ciervo no se encuentra en el mismo lugar donde lo vi al inicio del rececho. Lo busco con los prismáticos. Doy con él en el lateral izquierdo de la canal, casi a punto de sobrepasar la línea de peñas. Me arrodillo para estabilizar mis puntos de apoyo. Mido la distancia, corrijo el carro de mi visor y a 74 metros
llegar al ciervo. A 74 metros de distancia corregida, 83 de real. Un tiro bastante picado hacia arriba. Es el único animal que he visto, un animal selectivo, bastante corpulento. Es un 8 puntas, 4 y 4, con 45-50 de cuerna, no creo que tenga mucho más. Y la verdad que bueno, estaba en un sitio bastante pendiente, pero bueno de entrar. Había unas peñas por detrás donde le podía ganar metros y acercarme un poquito más. Y justo cuando asomado a la canal donde estaba el animal, donde lo había visto hace 40 minutos, una hora, el animal no estaba. Y mirando con los prismáticos, lo he visto a mi izquierda, casi a punto de cruzar la canal, mirando hacia abajo. Me he espabilado, me he arrodillado y le acabo de tirar desde aquí arriba en la canal. Ha acusado el disparo, se ha girado y al girarse por los prismáticos he visto la salida, que la tiene perfecta en el codillo. Quizá la entrada tiene un poquito baja por el ángulo que hay, pero bueno, lo he visto como se iba a perder aquí detrás de unas peñas con cuatro pinos. Y ahora ya iré a buscar la flecha porque no quiero que se me haga de noche, y poco a poco me iré a meter al rastro, porque creo que el animal lo daré con él en pocos metros, porque el tiro lo tiene, la salida tiene justo perfecta en el codillo. Así que voy a por él, el primer ciervo de la temporada, el primer selectivo. Aquí está la flecha del macho que he tirado a 74 metros de distancia corregida. Le he tirado desde esos pinos de ahí. He visto el animal como si iba muy encogido hacia unos pinos. Y ahora me meteré a pistear a ver si doy con él, pero yo creo que sí, porque lo he visto bastante enganchado y lo voy a dejar hacer un poco más y meter al rastro. De repente, el rodar de piedras me sorprende y puedo ver al ciervo deslizándose por la canal hasta detenerse en el tocón de un pino. Primer selectivo de la temporada. Animal grande de cuerpo, como podéis ver, bastante grande de cuerpo, pues con un crecimiento de cuerna bastante, bastante escaso. Es un animal claramente selectivo por el escaso crecimiento que tiene, y bueno, pues como tenemos la opción de poder tirar hasta 20 machos selectivos entre todos socios hasta poder llegar al cupo que ha establecido la administración, pues vamos haciendo gestión antes de abatir un buen macho. Tenemos carne riquísima y también colaboramos en mantener un poquito la población a raya, aunque bueno, con la cantidad de ciervos que hay, pues es bastante complicado. Voy a aviar la carne y a intentar de aprovechar al máximo posible. Se me está haciendo de noche, pero la zona más complicada ya la he dejado atrás. Me quedan media horita, 35 minutos para llegar al coche. Y bueno, el lance ha sido una pasada. He sacado el animal, jamones, una paletilla porque la otra tenía un poco tocada por el tiro.
y los dos lomos y los cuernos los he cortado con una silba que llevo, porque cuando son selectivos, pues no, para no bajar peso, pues los corto y simplemente los bajo para luego poderlos dar de alta conforme se abate un ciervo selectivo. El lance ha sido una pasada porque me he apresurado para subir, para recuperar la flecha, y justo cuando recupero la flecha y estaba ya metiéndome en el rastro, pues he oído un ruido de piedras y he visto como el animal volcaba y se deslizaba hacia unos árboles para pararse en el tocón de un pino. Y la verdad que una gozada. Ya hemos hecho el primer selectivo de la temporada y seguimos cazando ciervos de montaña.